A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 50 del capítulo 15 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia Ace Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 27 de diciembre de 1973 en Los Ángeles. Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna and attained the same results as their husbands. Traducción. También Draupadi vio que sus esposos, sin preocuparse de ella, abandonaban el hogar. Ella sabía bien acerca del señor Vasudeva, de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Tanto ella como Subhadra se absorbieron en pensar en Krishna y alcanzaron los mismos resultados que sus esposos. Draupadi Patinam. Patinam is plural number. She had five husbands. All the brothers. Draupadi Patinam. Patinam es plural. Draupadi tenía cinco esposos, los cinco hermanos. We should not imitate that. Es algo que no debemos imitar. This is possible by Draupadi, not by others. Draupadi pudo hacerlo, pero no es posible para los demás. So, although she had five husbands, the Pandavas, Maharaj Dhrishti, Bhim, Arjuna, Nakula, Sahadeva, but at the time of retirement, they did not care what will happen to their wife. Pero aunque tenía cinco esposos, los Pandavas, Maharaj Yudhisthir, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, a la hora de retirarse, ninguno de ellos se preocupó de qué iba a ocurrirle a su esposa. The same husband, when they saw that their wife was insulted in the assembly of the Kurus. Esos mismos esposos, cuando vieron a su esposa insultada en la asamblea de los Kurus, Draupadi was insulted because they lost Draupadi in gambling, you see. Draupadi fue insultada porque los Pandavas la habían perdido en un juego. Gambling is so dangerous. Los juegos de azar son muy peligrosos. The bet was the wife. Apostaron a su esposa. The Pandavas and the Kurus were playing on chess. Los Pandavas y los Kurus jugaban al ajedrez. They lost their kingdom. They lost their wife. Then they were ordered to be banished for 12 years and 1 year incognito. Y perdieron su reino, perdieron a su esposa, y después se les ordenó que fuesen desterrados 12 años y que pasasen un año más de incógnito. The condition was, now the betting is that if you lose the game, then he will be banished for 12 years in the forest. La condición fue que la apuesta ahora es que si perdéis, seréis desterrados al bosque durante 12 años. And 1 year you have to remain incognito. Y tendréis que pasar un año de incógnito. Nobody will know where you are. Nadie sabrá dónde estáis. If you are, picked up, if somebody knows you, recognize you here at the Pandavas, then again 12 years. Si vosotros, quiero decir, si alguien os reconoce, dice, aquí están los Pandavas, entonces tendréis que pasar 12 años más.
This is the previous condition of the battle of Kurukshetra. The whole idea was to reject the five Pandavas and enthrone Duryodhana and his brother. That was the diplomacy. Esta era la situación antes de la batalla de Kurukshetra. En esencia, se trataba de rechazar a los cinco Pándavas y hacer subir al trono a Duryodhana y a sus hermanos. Esa era la diplomacia. So, when they were living incognito, nobody could know where the Pandavas were, they attempted to gain Draupadi in the dress of Brahmanas. Y cuando estaban viviendo de incógnito, nadie podía saber dónde estaban los Pándavas, trataron de ganar a Draupadi vestidos de brahmanas. Draupadi's father made a bet that this is the condition of my daughter being given to a boy. El padre de Draupadi hizo un concurso y puso una norma para dar la mano de su hija a un joven. The condition was that on the ceiling a piece was hanging, and the boy will be victorious in piercing the eyes of the piece by arrow. La condición era que del techo colgaba un pez y el muchacho que venciese tendría que el vencedor tendría que atravesar los ojos del pez con una flecha. Not directly looking, but there was a water pot, the reflection. He has to fix up his point by seeing the reflection down, and then he has to pierce the eyes, then Draupadi will accept. Pero no podía mirar al pez directamente, sino que tenía que apuntar a través del reflejo del pez en un charco de agua. Tenía que apuntar mirando el reflejo y hacia atrás, y entonces tenía que atravesarle el ojo. Entonces Draupadi le aceptaría. All the noted princes in those times, they kept such bet. Los príncipes más destacados de la época aceptaron la condición. Even Krishna had to marry Satyabhama. Hasta también Krishna tuvo que casarse con Satyabhama. Satyabhama's father also made a bet that he kept five very strong bulls. El padre de Satyabhama también puso una prueba. Tenía unos toros muy fuertes. So a condition was that any boy will be able to control these bulls, then I'll offer my daughter to him. Y la condición fue que le ofreceré mi hija al muchacho que logre domar a estos toros. So all the princes who came to control the bulls, they got their hands and legs fractured by the pushing of the bull. Nobody could. Vinieron muchos príncipes a domar a los toros, pero todos salieron con las piernas y los brazos rotos, fracturados por los golpes de los toros. Nadie pudo. Then Krishna came. Hasta que llegó Krishna. And Krishna controlled the five bulls, expanding himself into five strong boys, and he was offered Satyavati. Y Krishna domó a los cinco toros, expandiéndose en cinco jóvenes, en cinco muchachos muy fuertes. Y le fue ofrecida la mano de Satyabhama. In Kshatriya marriage, it was not so easy. Los matrimonios de los Kshatriyas no eran tan fáciles. The
boy had to show how much powerful he is. El muchacho tenía que demostrar hasta qué punto era poderoso. Then the girl will be offered. Entonces se le ofrecía la mano de la joven. Not only that, there will be killing. Y no solo eso, también había que matar. The opposite party may be killed. Se podía matar al bando opuesto. When there is fight, there is kill. Cuando se lucha, se mata. And by killing, the blood is smeared over here. That is the red sign. Y al matar, la sangre se unge aquí. Es este signo rojo. That is the red sign. Now used with vermilion. Esa es la señal roja que ahora se hace con vermellón. Not by killing. No matando. Yes, it has become, it is made easier. Sí, ahora se ha vuelto más fácil. Formerly, the red sign was not so easy. En el pasado, obtener esa raya roja no era tan fácil. There must be blood. Tenía que haber sangre. That is Kshatriya. Eso es Kshatriya. Kshatriya means the fighting race, fighting caste, king, royal. Kshatriya significa la raza guerrera, la casta guerrera, los reyes. They must be very chivalrous, fighting, not timid. Tenían que ser caballeros, guerreros, no tímidos. Kshatriya cannot be timid. El Kshatriya no puede ser tímido. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. They are trained differently. Los Brahmanas, los Kshatriyas, los Vaishyas y los Shudras reciben una formación distinta. Brahmana for understanding Vedic knowledge and guide the other three subdivisions, namely Kshatriya, Vaishyas, not Shudra. Shudras were not supposed to understand Vedic knowledge, especially Brahmanas and Kshatriyas. A los Brahmanas se les formaba para entender el conocimiento védico y guiar a las otras tres subdivisiones, los Kshatriyas, los Vaishyas, pero no los Shudras. Los Shudras no tenían por qué saber, por qué entender el conocimiento védico. Era especialmente para los Brahmanas y los Kshatriyas. So, the Kshatriyas were very civilized. Los Kshatriyas eran muy caballerosos, muy heroicos. In every action, there is fight. En todas sus acciones había lucha. And this gambling was allowed for the Kshatriyas. Y a ellos se les permitía el juego de azar. If the opposite party challenges, I want to play with you gambling. Si un bando opuesto les desafía, te desafío a un juego de azar. Yes. Por supuesto. The Kshatriya cannot deny. El Kshatriya no puede negarse. If somebody, opposite party comes, I want to fight with you. Yes. Come on. Yes. Si alguien, un enemigo, viene y le dice, quiero luchar contigo, sí, ven, ven, vamos. Jarasandha, por ejemplo. Jarasandha was requested by Krishna and Arjuna and Bhim that we have come to you to fight with you. Any one of us you can select. And that is our request. Krishna, Arjuna y Bhima pidieron a Jarasandha, hemos venido a verte para luchar contra ti. Puedes elegir a cualquiera de nosotros. Eso es lo que te pedimos. Jarasandha lo aceptó inmediatamente, ¿sí? So he rejected Krishna and Arjuna. Pero rechazó a Krishna y a Arjuna. He said, Krishna is a coward. I do not wish to fight.
Dijo, Krishna es un cobarde, no deseo luchar. And Arjuna is less strong than me, so I did this to fight him. Y Arjuna es menos fuerte que yo, de modo que tampoco quiero luchar con él. The only combatant is Bhim, so I shall fight him. De modo que solo queda Bhim, así que con él sí lucharé. So, during daytime, they would fight all day. Y durante todo el día luchaban, durante todo el día. And after daytime, they're friends. Y cuando se ponía el sol, eran amigos. All these three gentlemen, Krishna, Arjuna, and Bhim, were guests of Jarasandha. Estos tres caballeros, Krishna, Arjuna y Bhima, eran huéspedes de Jarasandha. In the evening, they live together, talk together, laugh together. And then in the morning, they'll fight. Desde que se ponía el sol, comían juntos, hablaban juntos, reían juntos, y después, por la mañana, luchaban. This is Kshatriya. Ese es el espíritu Kshatriya. So, this Draupadi was achieved by Arjuna by piercing the eye of the fish. Arjuna conquistó a Draupadi atravesando el ojo del pez. So, when they came home in great jubilation, Arjuna said, "Mother, now Yudhishthira said, Mother, we have got a great boon today." Y cuando volvieron a casa, muy contentos, Arjun dijo, Madre, no, fue Yudhishthir dijo, Madre, mira lo que hemos traído hoy. So mother was affectionate. She said, all right, my dear boy, just equally share amongst your brothers. Y la madre era muy cariñosa y dijo, muy bien, mis queridos hijos. Entonces, repartidlo todo como buenos hermanos. So she was only woman. Era la única mujer. So, by the order of Kunti, although Arjuna achieved the hand of Draupadi, by the order of mother, she was divided among the five brothers. Así que, por la orden de Kunti, aunque había sido Arjun quien conquistó la mano de Draupadi, por la orden de su madre, fue dividida entre los cinco hermanos. Therefore, Patinam. Por eso se dice Patinam. Patinam. And when she was insulted, because she was lost in the gambling, bet was that this time if you lose, then your Draupadi should be lost. So she was lost in that way. Patinam. Y cuando fue insultada, porque la perdieron en el juego, la apuesta fue que si perdéis esta vez, entonces perderéis a Draupadi. Y de ese modo la perdieron. So, Karna was refused to take part in the sporting, piercing the eyes of the peas, because Draupadi actually knew that Arjuna is my real husband. A Karna se le negó la participación en aquella prueba, en atravesar los ojos del pez, porque Draupadi sabía bien que Arjuna es mi verdadero marido. So, if Karna takes part in this sporting, si Karna participa en esta prueba, the Karna was powerful, huge game. Karna era poderoso, vencería. But she did not like Karna. Pero a ella no le gustaba Karna. Therefore, at that time, she said that this sporting is meant for the Kshatriyas, not for the Shudras. Por eso, en aquel momento, ella dijo que esta prueba es para los Kshatriyas, no para los Shudras. Karna was known at that time as Shudra.
A Karna, por aquel entonces, se le consideraba un Sudra. Encontraréis todas estas historias en el Mahabharata. Karna was also Yudhishthira's brother, born of Kunti before her marriage. Karna también era hermano de Yudhishthira. Había nacido de Kunti antes de que ella se casase. So Kunti did not disclose that Karna was her son, but she was raised by a Shudra. Y Kunti no reveló que Karna era hijo suyo, y él fue criado por un Sudra. People know that he was a Sudra. La gente le conocía como a un Sudra. So Karna had a grudge against Draupadi. Y Karna guardaba rencor a Draupadi. Therefore he planned to place her in the gambling game. Por eso planeó introducirla a ella en las apuestas del juego. And when the Pandavas were lost, now he wanted to retaliate the insult given by Draupadi during her sambara. Y cuando los Pandavas estaban perdidos, quiso vengarse del insulto que Draupadi le había hecho durante su ayambara. Y él, que era amigo de Duryodhana y de sus hermanos, les aconsejó. Now this lady is lost. Now we can deal with her as we like. She's our property. Ahora esta dama está perdida. Podemos hacer con ella lo que queramos. Es propiedad nuestra. She was lost. La habían perdido. I want to see her naked in this assembly. Quiero verla desnuda en esta reunión. The Vastraharan, you know. Vastraharana, ¿lo sabéis? But Krishna saved her. Pero Krishna la salvó. Draupadi knows very well Krishna. Draupadi conoce muy bien a Krishna. Therefore, it is said, Tadagaya, Drupitigam. And another side is that when, at the time of retirement, there is no more responsibility. Por eso se dice, Tadagaya, Drupadicha. Otro aspecto es que en el momento de retirarse, se acaban las responsabilidades. Yet it is said, patinam anapekshitam. En el verso dice, patinam anapekshitam. They are retiring from home without any consideration what will happen to our wife, Draupadi. Se retiran del hogar sin pararse a meditar siquiera qué ocurrirá a nuestra esposa, a Draupadi. No, now everyone should take care of himself. We are also going alone. No, ahora cada quien debe cuidar de sí mismo. También nosotros nos vamos solos. This is retirement. Eso es retirarse. Anapekshita, without waiting for anyone. Alone. Simply depending on Krishna. Anapekshatam. Sin esperar a nadie, solo, simplemente dependiendo de Krishna. This is called renounce order of life. Eso es lo que se llama la orden de vida de renuncia. So, this is the process of renounce. Not that to make arrangement in the family that I'm now retiring. You send me some money and I shall maintain myself. No. Ese es el proceso de retirarse. No, que hay que organizar las cosas en la familia, que ahora me retiro. Por favor, envíame dinero y así me mantendré. No. No dependence.
sin depender de nadie. Simply dependent on Krishna. Depender simplemente de Krishna. Therefore it is said, ekanta matir apa. Por eso las escrituras dicen, ekanta matir apa. Actually, Krishna saves us. Ekanta. En realidad, Krishna nos salva. Why we should depend on others? ¿Por qué vamos a depender de otros? Krishna saves. Krishna nos protege. Krishna says that anyone who is completely dependent upon me, yogakshemam bhavam. Krishna dice que a todo el que depende completamente de mí, yogakshemam bhavam, I personally bring whatever his necessity. That is the promise of Krishna in the Bhagavad Gita. Yo personalmente le llevo todo lo que necesite. Esa es la promesa de Krishna en la Bhagavad Gita. So, renounce order means no more dependence on father, mother, husband, or no. Orden de vida de renuncia significa que ya no se depende del padre, de la madre, del marido, de la hija, no. Completely dependent on Krishna. Hay que depender completamente de Krishna. Ekanta. That is perfection. Ekanta. Eso es la perfección. One who is fully convinced that Krishna is with me. Ishara sarvabhutana riddhesha arjuna kishtiti. I will not have to search out Krishna anywhere. He is within me, within my heart. Quien está perfectamente convencido de que Krishna está conmigo, Ishvara Sarva Bhutanam Hridesev Yunatistati. No tendré que buscar a Krishna en ninguna parte. Él está dentro de mí, en mi corazón. There are many instances. Hay muchos ejemplos. Chirani Kingna Patishanti Dishanti Bhikshya Sukadeva Goswami. He was wandering all over the world, alone, naked, even no cloth. Chirani Kim Patinashanti Dishanti Bhiksham. Sukadeva Goswami vagaba solo, desnudo, por todo el mundo. Ni siquiera llevaba ropas. Iba desnudo. Simply while walking on the street early in the morning, he would stand anywhere because in those days every house they had cows and the time for milking is early in the morning. Él simplemente caminaba por la calle por la mañana temprano y se detenía en cualquier sitio porque en aquellos días en cada casa había vacas. Y las vacas se ordeñan por la mañana temprano. We are also milking cows in London, you know. Let's mark it early in the morning. That is the time. We are also the same system. También nosotros ordeñamos a nuestras vacas en Londres, en nuestro templo en Lechmore Head, por la mañana temprano. Esa es la hora. ¿Aquí también hacéis lo mismo? So, any house he would stand before, and those who are milking, they will give him a glass of milk. De modo que en cada casa en que ante la que se detenía, quienes estaban ordeñando le daban un vaso de leche. That's all. For the whole day. Y eso era todo. No había nada más ya durante todo el día. That was Sukadeva Goswami. Practice. Así actuaba Sukadeva Goswami. So in this way, one has to depend. De ese modo hay que depender. The renounce order of life, one has to depend completely on God. En la orden de vida de renuncia tenemos que depender completamente de Dios. That's all. That is renounce. No hay más.
Esa es la orden de renuncia. Sir, here all the five husbands, how much responsible they were. Y aquí los cinco esposos, que eran muy responsables. Because their one wife was insulted, they declared the war, Battle of Kurukshetra, and killed the whole family. Porque su esposa fue insultada, declararon la guerra, la batalla de Kurukshetra, y mataron a toda la familia. Similarly, Lord Ramchandra, his wife was kidnapped, Sita, by Ravana. Del mismo modo, el señor Ramachandra, su esposa Sita, fue raptada por Ravana. So, Lord Ramchandra is God. El señor Ramachandra es Dios.